muchas actividades, porque dicen que es un número importante de scouts que estarán en nuestra ciudad. Jorge Larrañaga, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buen día. Buen día, buen día, don Jorge. ¿Cómo, qué actividades va a haber este fin de semana? Sí, este fin de semana del carnaval, bueno, después de 2 o 3 años en los cuales hemos estado trabajando, haciendo campamentos para que, bueno, cada una de las distintas edades del movimiento Scout disfruten el programa que brindamos, bueno, esta vez este programa, este campamento, está destinado a los adultos. A quienes, bueno, son dirigentes de todos estos chicos. Así que este fin de semana hacemos la primera vez, creo, el primer campamento nacional de educadores scout. Bien. ¿Cuántos asistentes esperan tener? 800 son los participantes, los adultos que participan, más, bueno, gente que trabaja específicamente para el desarrollo del campamento. De todo el país, de, bueno, de Tierra del Fuego, de Salta, de Provincia de Buenos Aires y de todo el resto de las provincias, como para, bueno, bastante bien, bastante nacional, a pesar de, bueno, las distancias, un solo fin de semana, viste, muchas veces complica un poco las cosas, pero bien. Bien, escuchando, va a haber una temática especial, porque últimamente el escautismo ha sido noticia en distintos medios. ¿Es ese el motivo o ya estaba programado con anterioridad? No, el campamento se está preparando desde el año pasado, desde el último campamento hasta la fecha, ya teníamos este evento en carpeta, digamos, ¿no? Por supuesto que le da un condimento más, siempre algunas de las cuestiones que van pasando coyunturales, pero bueno, nada que entorpezca ya las actividades que estaban programadas, que bueno, va a haber actividades para disfrutar, va a haber actividades para, bueno, para divertirnos un poco, reírnos, hacer algo de proezas, digamos, que hacen los chicos también. Mucho de compartir en cuanto a distintos talleres que se van a desarrollar en la Aldea Global de Desarrollo, valga la redundancia, que tiene que ver todos con los objetivos del milenio a nivel mundial y, bueno, varias de esas cuestiones, y todo muy relacionado con nuestro lema, que es construir un mundo mejor. Claro. ¿Qué tipo de manifestaciones realizan ustedes? Porque también van a andar por la ciudad, como se hace cuando están los chicos, o quedan circunscritos en el campo scout. No, en esta ocasión va a estar circunscrito al campo scout y a la playa, digamos. Eso no quita que seguramente va a haber algún paseo, alguna visita, pero básicamente, bueno, al ser, en realidad el evento comienza el sábado a la noche, o sea, durante el día, digamos, se van a estar instalando y llegando. Tenemos, bueno, el domingo y el lunes de fuerte actividad, digamos, y el martes, bueno, el desarme y, bueno, un asado que vamos a compartir todos juntos, y bueno, después cada uno tiene que partir. Lo que pasa es que llegar, por ejemplo, a lugares bastante distantes a Necochea, bueno, después del mediodía se entra a complicar un poco más, así que básicamente tiene que ver con esto, las actividades que vamos a hacer. Claro, 20 años ya de la asociación civil de los estados. Claro, 20 años que pudimos constituir una asociación que intentara agrupar a todos los scouts que había en ese momento, ¿no? Porque, bueno, hay una, la primera asociación scout data del año 1912, esa fue la primera como asociación, no como scout ya había. La segunda en 1937, y bueno, estas dos conviven hasta 1996, en la cual, bueno, pudimos hacer todo un proceso de unidad que duró 4 o 5 años, y logramos constituir Scout de Argentina, que es la actualidad, digamos, del movimiento Scout, con 75.000 miembros, ¿no? Claro. Jorge, no sé si querés agregar algo más en esta, para esta jornada de este fin de semana largo. No, que esperamos a todos los que quieran participar del acto de apertura el sábado a las 21:30 horas, pero bueno, vamos a mantenerlos informados respecto al horario, pero ese es el horario, 21:30 horas en el campo Scout, el acto de apertura de las actividades. Y bueno, aquellos que anden dando vueltas por la playa en aquella zona, bueno, seguramente se van a cruzar con los escabos con alguna de las actividades. Bien, un abrazo y gracias, No, gracias a ustedes por mantenernos siempre al aire y ir informando a la comunidad también de las cosas que hacemos dentro del movimiento. Bueno, muy amable. Muy amable. Bueno, 20 años de los escabos, y bueno, como decía, viene gente, veo que todo hace también a esto de que vengan turistas, porque de alguna forma hablábamos ayer de que
Este fin de semana vamos a tener una Necochea plena. Ya hay hoy. Ya está colmada. Ya está colmada. Plus Marta.